y ahora estamos preparadísimos acá para comer con todos estos alimentos que tenemos sobre la mesa. Y hay muchas mamis, muchos papis que siempre dicen, ¿qué le llevamos a nuestro chico a la guardería de merienda? Y para resolver este y otros problemas, hemos invitado a la licenciada Carolina Soski, que nos acompaña y que nos va a dar realmente la respuesta que todos estamos esperando. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal? Encantadísima estar acá con ustedes. Y bueno, muy interesante el tema porque realmente es una preocupación de muchas mamás y que acuden al consultorio y me dicen, no sabemos qué llevar en el merendero de los chicos o qué comer. O muchas veces sucede que llevan dinero y compran en la cantina. Entonces es una cosas situación no muy saludables. Así a veces. Es. Pero si arrancamos desde el vamos, por más que después vengan los snacks y qué sé yo, los chicos ya tienen como un poco más de conciencia. Existe, por supuesto, más conciencia. Incluso en la casa ya las mamás empiezan a educar un poquito más a los chicos de qué conviene comer y qué no. Pero está siempre la tentación de que el chico lleva dinero al colegio y quiere comprar comida rápida, frituras. Entonces, la mamá siempre tiene que estar atenta a eso y darle una opción al chico de comer sano. Por supuesto, eso empieza en la casa, aprender claro, desde la casa, para que después el chico esté familiarizado ya con los alimentos saludables y los lleve al colegio y sea mucho más fácil. Totalmente. Contanos, Caro, les aviso ya, Javier, avisado que yo acá ya tengo lo que voy a comer. La mitad es mía, ya dijimos no, luego. De acá para acá es mío. Contanos, Caro, de acá si yo tengo que armar para mi bebé, va a la guardia y tiene 2 años. Muy bien, bueno, aquí tenemos unas opciones generales que, por ejemplo, justamente son livianas y son saludables y para no caer en la comida rápida, en la fritura y en lo que hay comúnmente en las cantinas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unos muffins. Estos muffins, si las mamás tienen tiempo de cocinar, los pueden hacer ellas mismas de manera casera sin ponerle demasiado azúcar, poniéndole avena, poniéndole pasas de uva, si a los chicos les gusta, diferentes frutas, banana, manzana. Son opciones, digamos, de snacks que se pueden hacer incluso en la casa y es una idea fantástica para los chicos incluso hacerlos con las mamás, ¿verdad? Sería una buena idea. Qué buena idea. Así que esa sería una opción. La leche, por ejemplo, o el yogur no debe faltar porque los chicos necesitan para su desarrollo y crecimiento normal el calcio, las proteínas que tienen los lácteos. A veces es un poco difícil que lleven leche, claro, o que le demos leche, pero tiene la chocolatada o exacto, algo. Exacto, que aquí tenemos justamente una opción también de chocolatada que vienen, bueno, en las cajitas, ¿verdad? Pero si no, los yogures son una opción. Los yogures bebibles. Exactamente, y se pueden combinar, como vemos aquí, con cereales. Esa sería una muy buena combinación de yogur con cereales para la merienda. Además, tenemos que buscar meriendas, además de prácticas energéticas, porque los chicos acostumbran a correr mucho en el colegio y en la escuela, entonces necesitan un poquito de energía. Los cereales son una excelente opción por eso. Tenemos galletitas, que aquí, por ejemplo, estas galletitas son... Las de maicena, las típicas. Exacto. Sin relleno. Sin relleno, no son las más azucaradas, no tienen el relleno justamente, todas tienen mucho menos grasa. O la opción válida también están las vainillitas, que tenemos aquí también una... Estas son mis preferidas, yo te cuento que a mí la que me gusta son las galletitas. A mí ya me abrió el apetito. Bueno, y justamente son snacks que no tienen un aporte calórico muy alto, que por supuesto nosotros podemos poner en porciones, porque a veces si los chicos llevan un paquete, o le invitan a los chicos o terminan comiendo más de la cuenta. Entonces nosotros tenemos que tratar de ponerles también una medida para que ellos puedan tener la cantidad justa, que es lo que uno... Los tapercitos, yo soy partidaria de los tapercitos, entonces como que voy reduciendo. Compartimiento por sección, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Dos tapercitos. Entonces, mismo espera, por ejemplo. Falta la fruta. La fruta. Ahí está. Fantástica. Muy la bien, acotación. Gracias. Cualquier fruta es súper válida. Por supuesto, hay que ver la comodidad de ellos, de cuál, qué les sería más práctico de comer. Aquí tenemos manzana, puede ser pera, puede ser llevar rodajitas de piña, de mamón. Depende, por supuesto, de la practicidad, pero no debe faltar. Incluso puede ser también una opción de ensalada de frutas, ensalada de o los jugos de frutas. O sea, tiene que haber fruta siempre en lo posible en el caso de los chicos. Qué rico. Y aquí tenemos hasta verduras incluso, ¿verdad? A los que se animan y a los que les gusta y los que aprenden a comer verduras en la casa desde temprana edad, se le puede cortar justamente las verduras en bastoncitos o hacer una especie de ensaladita o picadita, pero de esta forma, y qué mejor snack para media mañana. Desde lo exótico, ¿verdad? Por supuesto, sí, pero al que se anima y al que le gusta ya poder llevar esto en un chico es fantástico, realmente. Tomatitos cherry también es una idea, así mismo. Y algo ya está probando la fantástico eso, el snack. Así es, y algo muy importante es que realmente en la casa empieza la educación y todo lo que los chicos no aprenden en la casa después es más difícil, así que empezar por la casa y tratar de inculcarle hábitos saludables porque finalmente es el resultado de eso, de la salud y de cómo van a ser después de grandes también estos chicos, ¿no? Esto es riquísimo.
Es que hay que probar. La verdad que hay que probar, realmente. ¿Eh? Nunca probé así. Nunca. A ver, vamos a probar por el pepino. Yo le pregunto porque lo que es una cuestión personal al no comer carne, yo digamos. Delfina, por ejemplo, tiene mucho más acceso a verduras. Tiene una alimentación distinta a mi primer bebé. Entonces, ella sí te va a comer así como yo ahora comí, qué sé yo. Gracias, Caro. Nos quedó mucho pendiente. Sí. Aprovecho también a agradecer a Porsai por mi look de hoy. Gracias a NASA, que me viste a mí, por supuesto. Cuna Vela y también la gente de Marketplace. Bueno, con esto nos vamos a ver el próximo programa. Y envíennos sus preguntas a través de las redes sociales. Escríbanos y las fotos de sus niños y sus bebés. Les esperamos aquí. Tu página para que te busquen en internet también. www.mylife.com.pe Bueno, con esto nos despedimos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.